quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped to know. Esta temporada del Club Atlético Acassuso en la Primera B Metropolitana, estamos con los jugadores de este plantel que, si Dios quiere, nos va a seguir brindando alegrías y, por supuesto, nos pueden depositar en lo que arranca hoy, que es nada más ni nada menos que un sueño nacional. Acassuso va por todo, Acassuso va por un nuevo ascenso. Pues el aplauso para el equipo. Le vamos a brindar un fuerte aplauso y le vamos a pedir que se acerque al director del departamento de prensa, el señor Gustavo Bulosano. Buenas noches, ¿se escucha bien? Difícil hablar después de Gastón, porque Gastón tiene una parla impresionante, ¿no? La verdad que me quedo medio mudo al lado de él. Pero bueno, esta presentación arranca, como decía Gastón, la sexta temporada en la categoría, y por suerte tenemos la oportunidad de hacerla nuevamente, como cuando ascendimos allá en el 2007, la hicimos en el Casino Trileni. Y bueno, la verdad que fue una constante cada año. Es muy importante para nosotros, esto le da un marco importante al departamento de prensa, el cual me toca encabezar. Y bueno, agradecer al equipo que me acompaña cada año, que están por acá, cerca y por acá atrás ayudando, a los chicos, y agradecer a los dirigentes que la verdad nos brindan la total tranquilidad para trabajar en prensa, y eso es importante. Hay clubes que no lo tienen, lo digo por experiencia, que hace poco tuvimos una reunión de la B y hay departamentos de prensa que se les complica trabajar. Nosotros no, la verdad que tenemos total confianza y lo aprovechamos, ¿no? Tratamos de aprovecharlo. Así que agradecerle a los periodistas que vinieron por estar presentes, muchas caras conocidas, muchos amigos. Así que bueno, el agradecimiento, y vamos a arrancar el evento para no se demore mucho, ya lo demoramos bastante. Es un profesional todoterreno, la verdad que es un hombre de consulta permanente de sus compañeros, un pilar en la defensa y un hombre de confianza nuestro, es el Pato Gergona. Somos uno de los chicos que también vino en enero como refuerzo, tuvo un semestre muy muy bueno, se transformó en el jugador que todos querían en junio, es el goleador del equipo. Punto cumplido. Este alguno le pusieron ahí en la revista
la cosa de la abuela. Yo le puse acá, como le dice su compañero Eslava, fue el mejor volante de la Metropolitana, es un producto de las divisiones menores del club, que se consolidó de la mano de Cachín, que le dio la camiseta y lo puso primera, es Brian Romero. Con el que me queda tampoco tengo mucha presentación, porque es uno de los jugadores más queridos por toda la gente del club. Debe ser el único jugador que tiene dos ascensos, Gustavo Rull. A un hombre que le cambió la cara, habíamos arrancado muy mal, muy mal. Y Cachín le cambió la cara, Cachín Blanco, el hacedor de lo que vivimos el año pasado, el gran entrenador. Este lo quería prestar Alfredito, pero lo voy a presentar yo. También hace mucho que está en el club, está consolidado, es un gran jugador, un pilar de la defensa, Rodrigo Chao. En el club siempre fueron importantes los capitanes de aquel equipo de Guillén del 71, donde tuvo capitanes como Lalo Lozriga, como Delucci, y desde acá que conocemos, que somos contemporáneos para acá, los capitanes siempre fueron importantes. En este club tuvieron una importancia grande, son referentes, son amigos, son los que se ponen el equipo al hombro. En este caso, este equipo había arrancado muy mal. Un grupo que estaba en formación, que no sabía para dónde podía arrancar. Habíamos hecho 15 puntos en los primeros 15 partidos y la verdad que estábamos bastante complicados. Y Lucas supo poner el tiempo a todo y le puso el pecho. Es un gran capitán, un amigo, un referente, Lucas Mazzulli. Chicos, vamos a encarar este torneo que inicia, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Ellos nos van a llevar a la gloria. Quiero dar su canción, yo tengo un